Vamos a cambiar de tema. Les dijimos al principio del programa que íbamos a hablar de previaje, que íbamos a hablar sobre todo lo que dejó el fin de semana turístico, pero qué puede pasar para que entiendas, si estás pensando un fin de semana, que te lo hagas largo, tenés la oportunidad, cuándo arranca, cuándo termina el previaje, todo lo demás, con Flor Halfron. Flor, dale, te escucho. Bueno, veníamos hablando con Maxi de esto de las dos Argentinas. Sí. Esa Argentina que tiene dinero y viaja y esa Argentina que no. Se termina el único fin de semana largo de agosto. Las cifras de viajeros, decíamos, son récord en relación a 2019, o sea, cifras prepandemia. Según el Ministerio de Turismo de la Nación, viajaron 820.000 turistas. Esto representa un 17% más de aquella cifra que había en el mismo fin de semana de 2019, bien, que eran más o menos 700.000. Sí. Hubo cerca de 1,5 millones de excursionistas a los destinos más habituales para eso, los que vemos habitualmente, esto es Bariloche, Córdoba, Mendoza, Ushuaia, Calafate y demás. Hubo turismo receptivo, empieza a ampliarse el turismo de Uruguay y de Brasil. Sí. Nos quedan todavía 3 fines de semana largos este año, uno en octubre del 7 al 10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se pasa el 12 de octubre, del 19 al 21 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, sí, y del jueves 8 al domingo 11 de diciembre, ¿y ahí el Día de la Virgen? ¿Ya tenemos previaje 3 o cómo es? Bueno, el previaje 3 estaba listo para salir, estaba listo para cubrir de agosto a diciembre, pero entre tantos cambios en economía cambió también el presupuesto para ese universo. Entonces, el ministro Lamens, que decía teníamos todo listo para que nos den el dinero y empezar, dijo hace un par de días que se va a anunciar pronto el previaje, pero para octubre y noviembre. Los gastos, bien, van a ser para octubre y noviembre. El asunto es, bueno, ya se anotaron todos los operadores turísticos que tenían algún interés. Todavía no se puede anotar el usuario común. Tiene que esperar a que se haga esta transferencia entonces desde el gobierno nacional. Lo que pasa es que Lamens venía diciendo, de 10 pesos que se invierten desde el previaje para la gente, vuelven 8,5 en materia fiscal. Pero eso no es inmediato y por el momento parece que ese presupuesto no alcanza. Así que será en principio, y todavía no se lanzó, para octubre y noviembre. Bueno, bien, vamos a ver si después se estira para la temporada alta, ¿no? Para diciembre, enero, febrero, que fue exitoso el año pasado, es cierto, que hubo críticas también desde adentro planteando, bueno, pero estamos subsidiando a alguien que se puede pagar un hotel 4 estrellas. Y además ese hotel, con la noticia del previaje, subió el precio automáticamente, total, el Estado pone la otra mitad. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Por ahora, octubre y noviembre van a ser, los 60 días. Sebastián Pesati es el CEO de una empresa de turismo, así que vamos a preguntarle directamente en el territorio cómo está la situación. Sebastián, buenas tardes. Ramón Indar, te saludo. ¿Cómo va? Ramón, equipo, buenas tardes. Bueno, previaje sí, previaje no. ¿Cómo está la situación? Sobre todo entender de la agencia, ¿no? Supongo que ya el turismo internacional queda acotado muchísimo y están poniendo todos los cañones en lo nacional. Sí, a ver, el previaje la verdad que es un instrumento que se lanzó allá por el 2020, cuando todavía estamos inmersos en una pandemia muy importante y para una industria que había estado totalmente estancada, como la del turismo, fue la realidad un gran apoyo. Este previaje 3 ya se está haciendo, está muy esperado, pero como decía antes Flor, se ha pospuesto el lanzamiento ya en más de una oportunidad. Entendemos que probablemente haya cuestiones presupuestarias. Sí, lo que ha manifestado el Ministerio de Turismo es que para este previaje 3 el presupuesto va a ser muchísimo menor que el que tuvimos para el previaje 2, sí, que estuvo rondando más o menos los 100.000 millones de pesos y que apuntaba no solo a los últimos 4 meses de aquel momento del 2021, sino daba la posibilidad de contratar viajes para todo el 2022. Claro. Bueno, en este caso, la cota, como les anticipó Flor, iba a ser solamente para los meses de octubre y noviembre, que desde la industria, obviamente, siempre queremos más, pero entendemos que sería atinado poder apalancar estos 2 meses que son meses de temporada baja, que tienen 2 fines de semana largo adentro, pero que tienen otros fines de semana que no tienen incentivos adicionales para los turistas, con lo cual lo vemos bien. Ahora, todo, Sebastián, hoy la situación, hoy el turista que te contrata, el internacional sigue apareciendo ahora que no hay financiación y demás, y el nacional que entra, ¿qué pide? Bueno,
Con respecto al turismo internacional, primero y principal, entender que hoy la oferta de vuelos al exterior está cerca de un 60-65% de la oferta que teníamos pre-pandemia, con lo cual bien. Es importante la cantidad de vuelos al exterior, con lo cual también que está contraída va a satisfacer una demanda que también está un poco contraída porque ya no está para el bolsillo de cualquiera la posibilidad de no. hacer un viaje al exterior. Sin embargo, lo que sí vemos y por el nivel socioeconómico de aquellos que acceden a viajes al exterior, no estamos teniendo en mayores bajas. Y sí, esto también va un poco de la mano de lo que viene hablando Maxi de las dos Argentinas. Y está claro que hay un segmento de la población que tiene alto poder adquisitivo que aún puede seguir sosteniendo los viajes al exterior. Sí, sin importarle reducida. El dólar ni nada. Digamos, se mantiene igual y eso está. ¿Y el turista nacional qué es lo que busca? El turista nacional, la realidad es que hoy en día lo que vemos, y este es un fin de semana donde uno ve el movimiento. Yo actualmente estoy en Mar del Plata. Mar del Plata recibió este fin de semana algo así de 90.000 turistas. Este fin de semana largo, cuando hablamos del movimiento y el turista lo ve, por más, tenemos muchos clientes que compraron este fin de semana con previaje. Ah, claro. Que lo hicieron por... A ver, todavía estamos con la última cola. Este fue un fin de semana que tiene mucha importancia los centros de esquí. Los esquiadores son turistas que anticipan muchísimo su compra, con lo cual hubo muchos turistas que anticiparon su compra para la nieve. Sí. Bien, vamos a retomar la comunicación después, en unos minutos cuando podamos volver a entablar contacto. Lo importante es que el previaje, como dijo Flor, octubre-noviembre, veremos si se extiende para el resto de la temporada, ¿no? Pues fíjate cómo estamos hablando de turismo, pero no hay presupuesto. Bueno, eso se llama el ajuste que hay que hacer en el sector público. Disculpame, se había cortado la comunicación, pero para tener un cierre de tu parte, lo que venías contando. ¿Cómo te...? Sí. No, lo que te quería contar es que también el turismo nacional tiene una oferta hoy en día de vuelos restringida. Estamos más o menos a un 30% de caída de lo que teníamos en el 2019. Pero estamos apostando a este previaje 3, a largo que nos quedan por delante, a Bien. Un público que está demandando mucho a Argentina. Bien. Sebastián, gracias.